deja atrás de el señor que se vaya más atrás hasta atrás o más así. Arribó también a esta explanada el personal de la Policía Federal en su unidad de gendarmería. Proteger la integridad de las personas y las fuentes de trabajo es una de sus funciones, para que mediante acciones de seguridad se logre la prosperidad de nuestra nación. A partir de un nuevo modelo de operación policial, actúa en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales y la presencia criminal. Del municipio de San Martín de las Pirámides. Y de esta manera es como se realiza. En esta ceremonia conmemorativa del centenario de la erección del municipio de San Martín de las Pirámides, y también en la cual el ciudadano maestro Francisco Robles Badillo rendirá su segundo informe de gobierno en su administración municipal. Previos a la elección municipal fueron iniciados aproximadamente en el año de 1915, los cuales fueron promovidos por gente entusiasta y visionaria que creyó en el pueblo de San Martín de las Pirámides y sus habitantes para ser independientes. Cedemos el uso de la palabra a la profesora Vicenta Leticia Gómez Martínez, cronista municipal, quien dará la cronología correspondiente a nuestro municipio. Buenos días a todos los presentes, distinguidos integrantes del presidio, ingeniero Juan Carlos Aguirre Rodríguez, subdirector de promoción de la COBATE y representante del ciudadano gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Saludo con respeto y admiración al maestro Francisco Robles Badillo, presidente municipal constitucional de San Martín de las Pirámides. A la licenciada Lorena Corona de la Rosa, presidenta del DIF municipal de San Martín de las Pirámides. Mi reconocimiento al cuerpo edilicio, así como al secretario del honorario ayuntamiento. Estimada diputada federal,